Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, ustedes que nos ven a través del monitor y amigos del staff, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hombre, ya vi que vienen todos, no, hombre, vienen con unos ojitos, qué bárbaros, ¿eh? Todas anduvieron de fiesta el día de ayer, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, digo, ayer día del maestro. ¡Ay, ay, ajá! Sí, claro. Está bien, les vamos a creer, les vamos a creer, gente de público, chavos, ¿les creemos? Además es válido, hombre, pues es 15 de mayo, Día del Maestro, es muy válido. Un aplauso para los maestros, todos ustedes, de verdad. Y bueno, queremos recordarles que este es el programa Desde la Tercera Cuerda, un programa su servidor, el Mimo, aquí presente con ustedes. Y bueno, recuerden que este es un proyecto de Dirección General de Educación Secundaria Técnica del Fomento a la Lectura. Así que... ¡Sí, lo dije bien! Y entonces, eso me gusta. Bueno, gracias a ustedes, señores, por la invitación. Y bueno, vamos a proseguir porque tenemos notas muy importantes para ustedes el día de hoy. Por ejemplo, que... ¡Ay, por cierto! Hoy se cumple... hoy es el quinto aniversario luctuoso de Mario Benedetti. Y todos decimos... Ah, sí, hoy es el quinto aniversario. Y dentro de sus obras más destacadas de este señor es Pedro y el Capitán, donde tengo la fortuna de estar presentando una obra de teatro y bueno, ya hacer el papel de Pedro. Créanme, es una obra muy, muy interesante. Además, tiene muy bonitas poesías este señor Mario Benedetti, así que léanlo, es muy importante. Y bueno, también, ay, también ya pasó el 10 de mayo. 10 de mayo, muy bonito, día de todas las mamás, bonitas, preciosas. A ver, levanten la mano aquí todas las mamás. También las mamacitas, por favor. Eso. Muy bien, oigan, no, digo, en estas fechas del 10 de mayo es padrísimo, las mamás, todo bien lindo, sin ellas, ¿qué haríamos nosotros? No estaríamos en este mundo. Además, otra cosa, a ver, díganme, caballeros, los que están aquí presentes, ¿qué haríamos nosotros sin ellas, las mujeres? No, sí, haríamos algo. Nos haríamos bolas entre nosotros mismos. No, pero bueno, continuemos y bueno, tenemos unas notas importantes para todos ustedes. Y bueno, para empezar, quiero decirles que bueno, ya tenemos una revista electrónica donde se están publicando todas sus colaboraciones, que es la revista electrónica Estudiar. Estudia, por eso, estudia. Estudia, estudia y ahí lo vas a encontrar todas tus colaboraciones. Además que también ya se está imprimiendo un libro. Se está trabajando en eso, para que ustedes nos sigan mandando todas sus colaboraciones en esta primera temporada de este programa, ya que cuando termine, bueno, pues va a salir publicado. Es así que sigan enviando todas sus colaboraciones, todos sus textos, para que sean publicados en este libro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, está muy bien, es así que sigan escribiendo todos estos textos. Ah, sobre todo muy importante que sean en Word, por favor, en texto, todo en texto, por favor, porque luego es un lío estar abriendo. Yo creo que ustedes me entienden, de verdad. Sí, así que, bueno, sin más preámbulos, pasemos a lo siguiente. ¿Sí o no, señores? No, tampoco me hables así, ¿sabes qué te pasa? Digo, tenemos invitados muy especiales el día de hoy, ¿eh? Déjame decirte. Así que hagas aguas y agárrate, ¿eh? Cuidadito, mano. ¿Sí? Pero bueno, vamos a pasar a esta sección que es los libros del rincón. Y ahora nos acompaña la secundaria número 27. Así que... Y ahora sí todos los están viendo, ¿no? Lo de la secundaria 27. Un aplauso, un aplauso por favor a las alumnas que nos acompañan. Chiquitas, por favor, de este lado. Tomen asiento. Bien, bonitas todas ellas, vean nomás. A ver, permítame tantito. Vamos a pasar el micrófono de este lado. Muy bien, y también tenemos a la maestra de español que nos trae el libro. Nos lo va a presentar, por favor, maestra, pase de este lado, tome asiento, caray, hombre. Tome asiento, por favor. Como ven, estamos inundados de belleza femenina. Ahora sí que yo como Pancho Villa. Ándele, ve nomás, ¿eh? Ya pasó, chiquillas, ¿cómo están ustedes? Qué bonitas ustedes, hombre. Pero vamos a empezar primero aquí con la maestra que nos acompaña. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Ah, mire, maestra. Ahí hay un micrófono al lado de usted. Si es tan amable, gracias. Soy Valeria Torres y soy maestra de español. Maestra de español. A ver, permítame, maestra.
¿Nos puede repetir de nuevo su nombre? Valeria Torres y soy maestra de español. Muy bien, maestra. Bienvenida a usted. Y bueno, ¿qué libro nos trae el día de hoy para los alumnos, hombre? ¿Qué nos recomienda, hombre? Sí. La historia es de Alejandro Dumas, Historia de un muerto contada por él mismo. Son diferentes cuentos, es una antología, viene muy buena. Yo considero que de los cuentos los mejores son El cuadragésimo oso, que es un final que nadie se lo va a esperar. También la de Albert, lean Albert, es un cuento que les va a quitar el sueño. Para todos aquellos chicos que les gusta el género de terror, les recomiendo este libro, muy bueno, y creo que puede estar en cualquier aula. Uh-huh. O biblioteca de su secundaria, sí, búsquenlo, por favor. Y saben que si es de terror y no los va a dejar dormir, es preferente que lo lean mejor los viernes. Sí, porque lo leen entre semana, van a dormir y van a decir, no, la maestra me dijo que lo leyera y no dormí, por eso no vine a la escuela. Mejor los fines de semana, muy digo, bueno, si no los deja lo dormir. Recomiendo. ¿No? Pero bueno, oiga, maestra, ¿y el trama nos puede profundizar un poquito más en eso? Como su nombre lo dice, es la historia de un muerto contada por él mismo. Uh-huh. Bueno, es un personaje que sale de ultratumba para contar su historia, para contárselas a terceras personas. No les puedo decir su final porque no se puede, no se permite contar un final dentro de un cuento o novela. Lo recomiendo. El de Albert también es una historia de amor y muerte. Es una historia de dos jóvenes que están enamorados y que la muerte se acerca a uno de ellos de una manera cruel, trágica. Decapitan a la chica y él, bueno, búsquenlo, la recomiendo. Muy bien, maestra. Está muy bueno. ¿Y quién es el autor? Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, ¿no? Muy bien, oye, ¿y es de los acervos más leídos en su plantel hasta el momento? ¿O? Sí, de hecho, dentro de lo que es la planeación en español, uh-huh, estamos leyendo mucho y se tomaron varios cuentos de esta misma antología para trabajar lo que es reseña y los comentarios sobre los cuentos. Wow, sí, muy así bien, que sí. Oye, ¿y por qué lo recomienda? ¿Y por qué lo recomienda realmente? Porque a mí me gusta mucho el género de terror, entonces por eso es que yo lo recomiendo. Siento que la fantasía a los chicos como que no les llama mucho la atención, especialmente a los hombres, son muy rudos. Entonces sí, para todos los géneros. No, ¿sabe qué? ¿Hombres, no tienen fantasías ustedes? Señores, si nos acompañan, ¿no tienen fantasías? Bueno, luego le explico qué tipo de fantasías, sí, pero mejor. Tenemos fantasías también nosotros. Sí. No lo dudo, pero no creo que sea de literatura. Bueno, comete una estrategia como con la cual ha trabajado usted. No sé. La estrategia, por ejemplo, con los chicos que he trabajado en El cuadragésimo oso, es que le cambien el final porque es un final muy triste. El uh-huh. cazador mata sin querer a su hijo en busca de un oso. Ah, perdón. No escucharon nada. Los chicos, especialmente a las chicas, esta parte no les gusta por la muerte, por lo que eso implica, entonces les sugiero que cambien el final. Entonces esa es una de las estrategias que yo uso, que cambien el final de este cuento, El cuadragésimo oso. Oiga, pues muy interesante, muy 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 bueno el libro, ¿les interesó? Sí, sí. ¿Ustedes les interesó? Sí. Muy bien. Sigan en la fiesta. Es que vienen crudos todavía, maestra, entiéndalos por favor, hombre. Vienen con la cruda total, véanme las caritas, vea. Vean nada más, sojerotas, hombre, qué bar. Ni el maquillaje. Ánimo, es fin de semana. Sí, es fin de semana. Oiga, pues muchas gracias por la recomendación del libro. Gracias. Y bueno, a ustedes. Aquí, gracias por su visita. No se mueva de aquí. Aquí quédese porque tenemos unos invitados muy especiales también. Sí, y mientras, bueno, pasemos ahora con las siguientes invitadas. Hola. 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 Bueno, me paso de este lado, maestra, con permiso. Gracias. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. Salúdeme. Hola. Agárralo. No hace nada. Pues agárralo. Sí, mira. No. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Beatriz. Alejandra. Alejandra y... Astrid. ¿Es? Beatriz, pero me puede decir Betty. Para los amigos, Betty. Sí. Muy bien, Betty. Muy buenos días. Bueno, por lo que veo, ustedes ya traen sus escritos. Sí. ¿Qué es lo que traemos aquí? ¿Nos pueden decir? ¿Esto es un cuento? Sí, poesía, ¿qué un es? Cuento. Es un cuento. Oye, qué bonito. Y bueno, ¿nos puedes leer tu cuento? Digo, para que lo escuchen todos ustedes. Pongan mucha atención, chavos. Pongan mucha, mucha atención. ¿Vale? Bueno, Betty, podemos empezar contigo. ¿Nos puedes dar el título?
sí, de tu cuento. Y nos vas leyendo qué es lo que escribiste, hombre. ¿Qué salió de tu ronco pecho? Bueno, el cuento se llama ¿Quién fue ella? Alicia era una niña de 16 años, aparentemente normal y feliz. Acudía a una escuela cerca del estado de Washington. Un día normal como cualquier otro, Alicia fue a la escuela y toda la mañana transcurría tranquilamente, en la clase de español, biología y matemáticas, que era su materia menos preferida. Estaba ya en la clase de educación física, cuando al estar corriendo alrededor de la cancha, como todos sus demás compañeros, cayó al suelo inconsciente. La llevaron al médico más cercano. Cuando llegaron ella y su profesora ahí, Alicia ya estaba consciente y mejor. Su maestra se había encargado de llamar a sus papás, quienes por cierto no habían respondido a ninguna de sus llamadas. Intentó e intentó, hasta que por fin alguien contestó, pero rápidamente del otro lado de la línea se escuchó una voz de apariencia muy joven. Ella habló rápido con la maestra y le comentó a alguien que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Sus padres habían muerto debido a un asalto en el lugar donde se encontraban. La maestra quedó en estado de shock con la noticia que le acababan de dar. Se sentía terriblemente. Entonces decidió llamar a sus tíos, quienes ya estaban informados de lo que había ocurrido con los papás de Alicia, y ellos, sin pensarlo, acudieron al hospital donde se encontraba su sobrina. La maestra no le dijo nada sobre los padres de Alicia. Al cabo de un rato, los tíos Arturo y Sara llegaron al lugar y pronto fueron a ver a Alicia, pero el doctor que la atendía pidió hablar a solas con ellos, y entonces les informó que la joven padecía de un problema en el corazón, estaba en etapa final. Arturo y Sara no paraban de llorar por todo lo malo que había ocurrido. Todos los días, tardes y noches, ellos se dedicaban a tratar de que Alicia estuviera segura, ya que corría grave peligro, y por eso decidieron ocultarle lo de sus padres e inventaron una excusa. Lo cierto es que ellos tenían miedo de que ella no fuera feliz sus últimos días de vida. Preferirían que tuviera una muerte tranquila, sin preocuparse de nada, como debía ser. Mientras los días pasaban, Alicia se sentía más débil, no tenía fuerzas para hacer nada. Se sentía sola. Sus tíos decidieron que no tuviera comunicación con nadie más que con ellos, porque ellos no le podían hacer daño, o eso aparentaban, ya que pronto se volvieron más groseros con Alicia y sus tratos hacia ella fueron muy malos. La obligaban a rezar y rezar por horas y a disculparse con ella por sus faltas. Por esto Alicia sufría, lo hacía en silencio, pero a veces no podía evitar llorar y empapaba su almohada con lágrimas. Lloró toda una noche, se sentía desdichada, infeliz. No se podía vivir así, así no, ya que no le gustaba nada, solo tenía el amor que sentía por ella misma y por quien era, pero que ya no era tan fuerte para seguir. Esa noche Arturo golpeó brutalmente a Alicia. Ella trató de defenderse, su tío estaba loco y Sara no hizo nada. La dejaron muy mal. Después de dos noches, la muchacha finalmente murió, no a causa de la enfermedad o los golpes, sino de la tristeza que alguna vez la consumió por completo. ¡Qué fuerte! Entonces podemos decir que murió de depresión. Sí. Por tristeza, es una depresión profunda que desgraciadamente hoy día muchos chavos sufren, ¿eh? Muchos chavos han padecido de eso y sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y es un buen mensaje que nos estás dejando de ti. Es como todo, en todo cuento, en toda historia siempre hay un mensaje, ¿no? Simplemente hay que entenderlo y hay que adoptarlo. Y es algo que nos cultiva. Y bueno, aquí nos dejaste algo muy importante. Y bueno, cero depresión, chavos, sean felices ustedes mismos y no estén expensas de que los demás les den esa felicidad. Sean felices porque tienen una vida, porque ven, porque respiran, por tener un nuevo día. Sean felices por eso. Vivan el hoy y el ahora. ¿Estamos de acuerdo, Betty? Sí. Entonces, muy bien. Muy bien, un aplauso, por favor, para Betty, que es su texto hermoso. Cuento que nos presentó el día de hoy. Y bueno, vamos con nuestra siguiente invitada al micrófono. ¿Cómo te llamas, amiga? Alejandra. Alejandra, bienvenida. Sí. Y bueno, ¿qué nos traes? Bueno, mi cuento se llama Un suceso inesperado. Todo comenzó en un día de violencia. Durante la Segunda Guerra Mundial era imposible poder salir. Había personas que lo hacían para poder conseguir víveres. Durante el intento muchos de ellas morían. Yo era una chica de 16 años. Un día salí de casa con miedo de que me sucediera algo. Afortunadamente logré llegar al bosque sin ninguna herida. Lo último que puedo recordar es que regresé a casa con la cena,
pero era difícil ver lo que sucedió. Observaba fuego. Sus llamas consumían mi casa. Traté de entrar. Recuerdo que alguien gritaba ayuda, pero al intentar entrar, una viga me cayó. Amanecí en el hospital. Había demasiados enfermos. Mis tíos ya estaban a mi lado. Al llegar a casa de mis tíos, todo cambió. No me permitían salir, ¿de acuerdo? Recuerdo que su casa se ubicaba en la segunda cerrada de 13 de diciembre. Era muy grande. Desde la habitación en que me hallaba, se observaba el muro que dividía la ciudad. Era como ver una vida mejor. A los 2 meses, escapé del lugar, con la esperanza de que algún día me perdonaran. Llegué a una casa grande, pero para esto ya había cruzado el muro. Una señora me preguntó, «Tú no pareces ser de aquí». Tenía miedo de que me hiciera algo, y yo le contesté, «No». Se veía amable y me dijo, «Pasa, antes de que alguien te vea». Con el paso de los años, logré que me viera como una hija. Me educó con los mejores maestros. Mi sueño era ser de grande una escritora, para redactar lo que estaba viviendo. Conocí a un maestro que me dijo, «Escribe lo que de tu mente salga sin parar». Catherine era el nombre de la mujer que me adoptó como su hija. Ella murió de cáncer. Años después, le agradezco todo su amor y confianza en mí. Muy bien. Muy bien. Oye, qué bárbaro, digo, es un bonito cuento y sobre todo que está data de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Que donde fue un tiempo muy, muy difícil, ¿no? Los tiempos de Hitler. Sí. Qué feo, ¿eh? Qué feo, Hitler. Pero sí. Muy bonito tu cuento, de verdad. Y más que en particular, ¿no? De alguien que le sucedió algo. Y vaya, son historias particulares, ¿no? Y eso está excelente. Gracias por compartirlo, Alejandra. Sí. De verdad, muchas gracias. Un aplauso para Alejandra, por favor, también. Y vamos con nuestra siguiente invitada. ¿Nos repites tu nombre, de favor, pequeña? Sí, claro. Mi nombre es Astrid. Astrid, bienvenida. Y bueno, escuchamos de tu ronco pecho lo que has escrito bajo de tu inspiración. Bueno, antes que nada me gustaría decir que, pues, mi cuento es muy diferente al de ellas dos, porque el mío es como de suspenso, entonces es muy distinto. Sí, inclusive los tres han sido distintos, ¿eh? Digo, esos dos han sido completamente distintos, y pasemos al tuyo, claro que sí, venga. El título es Un crimen colectivo sin memoria ni autoría. Me encontraba solo en un callejón desconocido para mi vista y también a mi memoria. Era medianoche, recién había caído una tormenta sobre la ciudad de Nutbush, al sur de Pensilvania. Realmente no recordaba nada, como si hubiera perdido completamente la memoria. No sabía cuál era el rumbo que debía tomar para volver a casa. Estaba perdida y sin idea alguna de qué me había sucedido. El frío era tanto que se me erizaba la piel a pesar de estar cubierta por una manta. Me resultaba muy extraño haber despertado en un lugar al que yo no había ido antes. Decidí salir del callejón inmediatamente en cuanto escuché un ruido que provenía de uno de los contenedores de basura. Salí del callejón e inmediatamente busqué ayuda. Me acerqué a un policía y le dije, «Buenas noches, señor oficial. Me encuentro perdida y he despertado en el callejón sola. Pero no recuerdo nada. ¿Podría ayudarme?» «¿Cuál es su nombre, señorita?», preguntó el oficial de policía. «Le he dicho que no recuerdo absolutamente nada, y eso no hace la excepción a mi nombre», contesté un poco alterada. «Tendré que llevarla a la estación de policía, en donde intentaremos averiguar su identidad. Por favor, suba al auto», dijo el oficial. Cuando llegué a la estación de policía, me dijeron que me ayudarían a investigar mi identidad. Comenzaron a cuestionarme cosas como cuál era mi nombre, cuántos años de edad tenía, en dónde vivía, quiénes eran mis padres, de las cuales no sabía la respuesta. Se supone que la nación de los Estados Unidos conoce la identidad de cada uno de sus ciudadanos y puede conocer tu historial con tan solo tu huella digital. Me llevaron a una oficina en la que tenían el equipo adecuado para tomar una muestra de mi huella digital y así sabrían finalmente quién soy. Al cabo de unas horas, mi identidad había sido descubierta. Sin embargo, no era lo que esperaba. No podía creer que yo fuera la culpable de los actos tan sádicos que se describían. No podía, simplemente no lo creía. No podía haber cometido esas barbaridades. Yo no podía ser una asesina. Órale. ¿Y tú sabes quién eres? No. Ah, sí sabes. No, un aplauso, de verdad, muy bonito suspenso. Sí, yo le llamo un suspenso ligero. Sí, y está muy bien, muy, muy digerible. Un aplauso para ellas, por favor. Gracias por traernos esto. Y bueno, una pregunta. ¿En qué se basaron y qué se inspiraron para escribir estos cuentos? Empecemos contigo, por favor. Siempre me han gustado las historias de suspenso y igual de terror. Ajá. Entonces,
pues surgió así normal, estaba intentando hacer el cuento. Uh-huh. Y de repente tenía ganas de hacerlo, de que una chica perdiera la memoria. ¿Y eso te inspiró algo? O sea, al escribir, por ejemplo, escuchas, me supongo yo, alguna música, o tienes que estar en algún parque, no sé, en X lado para poder escribir. O sea, ¿te ayudó eso en algo? Pues en ese momento estaba sola, entonces sí. Pues quizás puede ser que de ahí haya surgido, porque primero quería hacerlo como de una chica depresiva, pero no surgió, y ya después fue que salió esto, y en realidad quería que fuera más extenso, pero pues no, solo podía ser breve, entonces. ¿Y se imaginan el poder de la mente, qué tan fuerte es, que nos lleva más allá? Sí. ¿Sí? Que todo lo que empieza a trabajar nuestro cerebro, ¿sí?, empieza a generar historias, y puede llegar tu mente hasta donde tú quieras. Es más, no tiene límites. No. Incluso se puede llegar a ser realidad. Uh-huh. Porque si lo puedes lograr en la mente, en la vida real, lo puedes llevar a cabo. Y eso es muy interesante. ¿Y contigo, Ale? ¿Cómo fue? ¿Qué te inspiró? ¿En qué momento estabas cuando empezaste a escribir esto? ¿Cómo estuvo? ¿Viste alguna película o leíste algún libro que te llevara a esto? No, en realidad estaba en mi cuarto oyendo música. También. Uh-huh. Y fue lo que me empezó a... No sé, se me empezó a ocurrir algo así, como... Escribir. O sea, de aquellas veces que dices, ya, voy a escribir algo, ¿no? Sí. Eso, y sácase, y órale, y escribir, ¿no? Sí, sí, es que llega a suceder así, sí. De verdad. Sí, oye, pues qué padre, ¿no? Y qué bueno, y bueno, ¿y tú, amiga? Bueno, yo también me encontraba sola cuando empecé a escribir esto. Ajá. Y quería escribir una historia, que tuviera... O sea, que no tuviera un final feliz como las típicas historias. Uh-huh. Eso fue. Oh, estuvo bastante bien. ¿Y les gusta leer algún...? Bueno, a ti te gusta el suspenso, ya me di cuenta. Sí. ¿Sí? ¿Y a ustedes les gusta algún género de leer? También, más o menos, el suspenso. ¿También? Sí. ¿El suspenso y a ti? Pues me gusta leer los libros que tienen como cierta fantasía. Ay, me gusta. Cierta fantasía. Bueno, y... Me supongo que cada libro les ha dejado un mensaje, sí. ¿No? Y sí. Lo han llegado a comprender. Sí. ¿Ya están leyendo algún libro ahorita, actualmente? Sí. ¿O tienen uno que digan, yo voy a leer este próximamente? Los dos. ¿Cuál? ¿Cuál es así que estén leyendo ahorita o que vayan a leer? Bueno, yo estoy leyendo Amanecer, pero cuando lo termine quiero leer Romeo y Julieta. Ay, Romón. Ay, ¿tienes novio? No pasa nada, tú nada más sí o no. Sí. ¿Sí? Oye, ¿y le has escrito a tu novio poemas? No. Ay, ¿sí? Oh, tan bonito que escribes, si no le escribes una carta. ¿Y ustedes a poco no tienen novio? Sí, sí. No. No, tú sí tienes novio porque no. Ya te pusiste bien roja, pareces un jitomatote. Mira, te pusiste bien roja. No me digan que no le han escrito cartas a sus novios. No. Ah, pero a mamá sí. Sí. Ah, ¿y apenas le escribieron cartas el Día de las Madres? Sí. ¿Sí? Ay, qué bonitas ustedes. Oigan, pues muchas gracias de verdad. Gracias por haber asistido. Sí, muy bonitas ustedes, compañeritos. Muy bien, un aplauso para ellas de la secundaria 27. Acuérdense que siempre en las secundarias técnicas están las mejores mujeres del mundo. Las más guapas. No les digo que los más guapos porque pues, por algo utilizo máscara, ¿verdad? Pero muchas gracias, de verdad, gracias por la asistencia. Y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis y quería comentarles, si también aquí me lo permiten, que próximamente se va a abrir un taller de teatro, este próximo 26 de mayo en el Teatro Miguel Sabido, para todos aquellos que quieren iniciarse en esto de las artes escénicas, en los principios del teatro, van a poder hacerlo ahí en el Teatro Miguel Sabido a partir del 26 de mayo, el horario va a ser creo a las 4 de la tarde, los precios son súper accesibles, para que ustedes vayan entendiendo más todas estas situaciones del teatro, porque no saben ni, no tienen ni idea de lo que es el teatro, ¿no? Pero si tú te quieres iniciar en este bello arte del teatro, bueno, pues puedes meterte a Mimo Fantasía en el Face y en Inbox, y ahí te doy toda la información, o comunícate al 55 18 39 41 86 y ahí te vamos a dar todos los informes. Y bueno, sin más preámbulos, pasemos a lo siguiente, porque tenemos unos invitados muy especiales, hombre.
No saben. No, es más, yo, la verdad es un honor tener a estos invitados. Y bueno, además, ay, tenemos que hacerles. Ah, sí, oigan, por cierto, ya me están diciendo aquí que ya se están repartiendo las bibliotecas escolares y de habla en sus escuelas, así que estén pendientes, del 2013 y 2014, ya le están entregando a partir del lunes 19 hasta el viernes 23, ¿verdad? Se van a estar entregando ya esas bibliotecas escolares y de aulas, así que pónganse buzo, chavos. Y ahora sí, vamos con nuestros invitados luchadores del día de hoy. Son luchadores internacionales de gran talla y de primera calidad, señores. Yo con uno de ellos, la primera vez que subí a luchar, créanme, aparte de la lucha que es muy dura, el señor me hizo sufrir arriba de un cuadrilátero. De verdad. Es más, yo les y se los digo así, tal cual. En un momento el señor a mí me hizo llorar arriba del cuadrilátero. De verdad me hizo sufrir arriba del ring. Sí. Y yo me siento honrado en presentar a este gran luchador internacional. Ha viajado por todo el mundo. Y bueno, tenemos el honor de tenerlo aquí. Él es el señor, el gran rudazo Pentagoncito Black. Un aplauso, por favor. Por favor. Maestro, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. A la orden. Pase, tome asiento, por favor. El micrófono, por favor. Maestro Pentagón, muchas gracias, bienvenido. Pues antes que nada, gracias. Y yo creo que es algo bien motivante para uno. Uh-huh. El recordar que alguna vez también fui estudiante de secundaria. Eso es muy bueno, muy bien. Bien, entonces vamos ahora con nuestro siguiente invitado. Esa es la parte ruda, ¿no? La parte de marrullera de la lucha libre. La mala, ruda, la mala. Con el gasto. Exactamente. Pero sí los voy a tener que separar. Ah, no, claro. Porque sí, es que luego se ponen a los ánimos calientes y sí, maestra, porque sí se ponen luego. El referee ahorita. Sí. Permítame presentarles ahora en este momento a este luchador técnico. Muchos lo conocen, es más, todo el tiempo, todos los días es mencionado, por cualquier motivo. Pero resulta que es un señor que ha recorrido todo el mundo y es conocido mundialmente, ¿sí? Porque a pesar de su estatura, es grande luchísticamente y como ser humano e ilustrado el señor. Él es el señor Mascarita Sagrada. Un aplauso para él, por favor. Maestro, bienvenido, por favor. Ya está. Para que vean que sí tenemos educación. Maestro. Maestro, tome asiento, por favor. Sí. ¿Me permiten su micrófono, chicas? Gracias. Maestro, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, estaba viendo, si sí me escuchan, lo que las niñas escribieron. Yo siempre les decía a mis hijas, cuéntenme un cuento, pero no me cuenten, por favor. Sí, eso ilustra menos, porque eso de que te andan cuenteando, de que pues me voy a hacer una tarea, o me voy a comer una pizza, y andan en otros lugares y vienen las desgracias, qué malo, ¿verdad? Qué bueno, niñas, las felicito de veras por esos cuentos. Yo recuerdo que en la escuela, en las maestras de español, cuando tocamos los temas de poetas, nos motivaban, casi obligaban a que hiciéramos alguna poesía, ¿eh? Digo, a lo mejor sin reglas, lo que tú quieras, porque llevan una regla también. Y de ahí me nació a pues hacer una serie de cosas que yo tengo escritas, que por ahí algunos compañeritos se las dedican a sus novias y pues les dan el crédito a ellos, ¿verdad? está riendo una acá, mira, nada más. Y sí, a mí me ha gustado mucho, de verdad, que bueno, échenle ganas y pues sigan con eso, ¿no? Me gustaron todas las historias, la niña que agarró me dio la de suspenso, más o menos me recordó el libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando se convierte y hace un desastre y mata a todo mundo, ¿no? Que la sacaron también con Piolín y Silvestre, ¿no? Pero sí. Fue una adaptación para que se tendiera más, ¿no? Para los chavos. Mucho sí. Gusto, pues aquí estamos con el gusto, lo que gusten preguntar, lo que gusten decir, pues estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, maestro, ya que los tenemos aquí, queremos preguntarle al señor Pentagoncito Black. Okay. Sí, quiero comentarles que el señor, aparte de ser un gran esteta arriba del cuadrilátero, él también apoya a instituciones
sí, con gente, vaya, que tiene problemas de adicciones, ¿no? De adicciones, y esto lo hace como una labor social. Al señor luego no le gusta que comentemos, porque luego hay muchos que se cuelgan de este tipo de labores sociales para crearse una cierta fama, ¿sí? Y bueno, es algo que se le reconoce también mucho al señor Pentagoncito Black, igual al maestro Mascarita Sagrada, que a pesar que son gladiadores internacionales y muy reconocidos, ellos mantienen esa humildad ante el público, ante la gente que los rodea, y siempre están dispuestos a apoyar y a estar con ellos. De verdad es muy reconocido. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar sobre eso, maestro Pentagoncito? Bueno, mira, antes que nada, para mí es un honor, fíjate que hasta se me hace un nudo en la garganta, el poder poner mi granito de arena, en especial con la juventud, ¿no? Sí. Yo a todos los que me están viendo en este momento, a los que tienen a su familia, a los que tienen la oportunidad de estudiar, de leer, de escribir, créanme que vale la pena, ya que yo trato con mucha gente con adicciones, jóvenes, muy jóvenes, que a pesar que muchas veces tienen a su familia, no aprovechan la oportunidad que les da a sus padres, ¿no? Estudiar, en este aspecto. En el otro aspecto, a la gente de la calle, ¿no? Chavos que de plano no tienen familia y no tienen esa oportunidad de poder ejercer el estudio, ¿no? Así es que yo los invito a que ustedes, a través de la lectura, a través de escribir, hagan a un lado cualquier adicción que los pueda perjudicar en su vida diaria. Muy bien. Y tómenlo en cuenta, chavos, ¿eh? Tómenlo en cuenta, es un buen mensaje. Y de verdad muchas gracias por estar aquí. Y bueno, maestro, queremos preguntarle, bueno, primero a ustedes, si nos puedes contar después, Pentagoncito. Oiga, maestro, en el mundo de la lucha libre, ¿cómo utiliza usted la lectura y la escritura, maestro? Y me la tenías que preguntar. No, mira, tenemos aunque no lo creas, la lucha libre, aparte de que es mucha improvisación, tienes que tener esa imaginación, y el tener imaginación necesitas hacer apuntes, sí. ¿Así me explico? Porque quieras que no se lo puedes confiar todo a la memoria. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Entonces vas detallando, describiendo lo que puedes hacer arriba de un cuadro. Incluso para hacer una película, también lo llevas en ese aspecto. Hacer un trama, cómo lo vas a llevar, qué personajes vas a utilizar, cómo van a entrar, qué es lo que van a hacer. Entonces tienes que hacer una narración y una descripción de todo esto. Entonces es de alguna manera en que nosotros podemos llevar a cabo lo que es una lectura, una redacción, todo ese tipo, una escritura. Una respuesta para mí completamente correcta. Bravo. Muy buena de verdad. Sí, gracias por la respuesta, maestro. Sí, claro, esto te lo digo y no hablo así por hablar, porque fíjate, yo tuve una profesora en el CCH, no recuerdo su nombre desgraciadamente, me aprendí dos cosas de ella, que el generalizar es muy peligroso. Sí, porque no puedes generalizar, es algo muy riesgoso, porque de que agarras y dices, los niños, las mujeres, ya generaliza y esto debe ser cada uno en particular. Otra que se me quedó muy en memoria fue cuando decía, en México, óyelo bien, en México, carecemos de críticos, pero abundan los criticones. Cierto, muy cierto, sí, es muy cierto. Maestro, muchas gracias por su respuesta, gracias. Y bueno, Pentagoncito, una pregunta, maestro, ¿por qué considera usted que es importante leer y escribir? ¿Por qué? Mira, en mi caso personal, yo creo que es muy importante porque te llena en muchos aspectos, ¿no? Hay veces que cuando te sientes triste, a través de leer, de leer una historia bonita, como que te llena, ¿no? Como que se te olvida un poquito la tristeza, aparte de que puedes escribir como las niñas lo hicieron, una historia, ¿no? En este caso, bueno, yo trato de escribir, pero referente a mi vida personal, porque, digo, la vida se vive al máximo y es mejor si se vive a través de la lectura y a través de la escritura. Sí, y está muy bien eso, ¿no? Digo, y para que ellos también entiendan, el público comprenda que como luchadores, bueno, también tienen el espacio para poder escribir, ¿no? Para poder leer, y pasando eso, maestro, ¿qué es lo que lee usted normalmente? Bueno, a mí me enseñaron a leer de varios géneros, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho lo que es las cuestiones de, ¿cómo se puede decir? Digamos de misterio,
de ciencia ficción, de superación personal. Uh-huh. Ay, me gusta bastante, ¿no? Uno de los libros que me gustó mucho, no recuerdo el autor, fue, pero el título fue Desde el Jardín. Sí. Ese me gustó bastante. Otro de superación personal, que es de Jalil Gibran Jalil, que uh-huh. se llama Tú puedes ser el mejor. Eso es de lo que me he destacado, porque de verdad, digo, cabe mencionar, a mí en el caso del CCH, comentaba yo fuera de cámara, si uh-huh. yo leía así cada semana, era poco. Sí. Lo que yo quiero decirte con esto, que yo no digo que si me permites, me voy a ampliar un poquito. Adelante, maestro. De que yo me aventaba mis tiros con profesores en el CBETIS porque siempre te decían, bueno, más que nada no con los profesores, sino con la subdirectora, ¿no? Sí. Que hace una junta de que por qué los niños no saben leer, que van a cierto nivel y ahí están deletreando. Entonces yo levanté la mano y opiné, y yo le dije, digo, no estamos peleados con la tecnología, ¿no? Está la computación, que bueno, aquí lo malo, y perdón, y no generalizo, porque hay algunos maestros, yo se lo dije, que tienen plazas compradas, entonces no tienen una preparación, digo, no quiero agraviar a nadie porque sé que aquí hay maestros, pero sí me ha tocado muchos de esos que no te saben enseñar. Yo tan solo en la secundaria tenía uno que te decía desde que llegaba, a ver, manito, abre la boca, y te aventaba el cacahuate a ver si le atinaba, y le tenías que andar comprando las estampitas y tenías que hacer su álbum y con eso pasabas. Más sin embargo, el director, él te dijo, nos decía, yo no les voy a decir cuándo va a haber examen, simple y sencillamente abran sus cuadernos, examen, porque aquel alumno es el que estudia, no es el que se le anda avisando cuándo va a haber examen. Entonces yo le dije a la directora de este CBETIS que al alumno no se le debe, pedir, se le debe exigir, porque ya con eso de que tienen la computadora, te bajan un programa, un tema, pero no te lo leen. Entonces, hay que trabajar como antes, yo le dije, ¿por qué no se trabaja en grupos? ¿Por qué no se trabaja con cuestionarios? ¿Por qué no se trabaja con participaciones? Pero igual, desgraciadamente, nuestras leyes vienen y modifican todo, ¿no? De unos sexenios para atrás, pues ¿sabes qué? Ya no va a haber reprobados. Óyeme, eso no se puede hacer, ¿no? Eso es injusto. ¿Por qué? Porque haces al alumno más mediocre, con menos interés de estudiar. Y entonces, como le decía yo a la maestra, no es posible que a nosotros padres de familia nos comisionen a ver si los maestros trabajan. No, todos debemos tener la certeza de lo que estamos haciendo, de que mi responsabilidad como maestro lo debo enseñar, de que la verdad de como alumno debo estudiar. ¿Sí? Entonces, honestamente, otra cosa que tenemos como error los padres es de que te voy a premiar porque hiciste tu cuento. No, la obligación del alumno es estudiar. Mi obligación es darle educación, la obligación del maestro es enseñarle. Entonces, esto es una cadenita que si la rompemos, pues todo se deshizo, ¿no? Es mi punto de vista, y pues yo quisiera al que algunos maestros, digo, igual, volver a lo de antes, ¿no? Digo, muy independientemente de que las leyes te digan qué es lo que vas a hacer, no se trata de que lo jales como antes de las patillas, darle sus reglazos, ¿no? Para que le entre las letras, ¿no? Motivarlos a hacer grupos, te decía yo hace rato fuera de cámaras, sí. Cuando sean los grupos, a ver, grupo, equipo número 5, a ver, háblame sobre la revolución industrial, quién la inició, cómo la inició. Grupo 7, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo el compañero? Ah, ok. Grupo 3, ¿qué consecuencias trajo esto? ¿Me explico? Entonces, todos participan. Así trabajábamos nosotros, gracias a Dios, fue un alumno destacado. Y yo lo único que le digo a mis hijos, lo que yo pude hacer, no les exijo dieces, simplemente les exijo que estudien, porque además el estudio les va a ayudar a hacer un buen vocabulario, unas buenas personas. Eso es todo. Es muy cierto, muy cierto. Le ha dado muy bien, muy bien. Un aplauso fuerte para el maestro. Y bueno, ¿cómo vamos, señores de tiempo? ¿Todo vamos bien? ¿Ya me pasé? No me digan, ¿otra vez? No, está bien. Ya me reí. No, está muy bien. Y bueno, Pentagoncito, háblanos un poquito de tu carrera, por favor, de tus inicios, dónde has luchado, lo que has obtenido dentro de la lucha libre y de tus andanzas por el mundo, ¿no? Dentro okay. de la luna. Mira, así de rapidito, yo igual te digo, tuve que dejar, bueno, no tuve que dejar la escuela la dejé porque quise, ¿no? Yo estudié hasta tercero de secundaria,
por la mala cabecita que tenía, no quise seguir estudiando, no aproveché lo que mis padres me dieron en ese entonces. Pero bueno, como opción tomé el deporte de la lucha libre. Yo en mis inicios, como todo niño, mi ilusión era ser gran luchador. Entonces yo inicio entrenando en un estacionamiento como 3-4 meses. Yo tenía un puesto de jugos ahí en la colonia Doctores y ahí acarreaba el agua en ese estacionamiento. Y ahí conocí a una persona que me inició en cuanto a ejercicio, ¿no? Y ya después de ahí yo fui a un gimnasio atrás del mercado de Mixcalco y ahí fueron mis inicios ya para entrenar lucha libre profesional. Ya más adelante, a los 2 años, empecé como amateur. Hoy tengo 4 años de amateur, 21 como profesional. Y bueno, he tenido varias satisfacciones como ir a Estados Unidos, luchar en Francia, Inglaterra, Suiza, y pues bueno, parte de la República Mexicana. Y créeme que es algo bien padre porque he conocido gente de todo tipo, cultura, gastronomía, o sea, es algo muy, 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 muy bonito el deporte de la lucha libre. Y que les aclaro, es un deporte de contacto, pero créanme que es un deporte en donde la gente, la familia, se divierte, ¿no? La familia en general. Este deporte es para toda la familia. Y si podemos, bueno, en mi caso, cuando yo era aficionado, yo veía a un luchador como un héroe. Y creo que nosotros somos héroes de carne y hueso. Sí, totalmente, sí, muy cierto, muy cierto. Un aplauso, por favor, para el maestro Pentagoncito Black. Y bueno, maestro, usted, por favor, cuéntenos también de sus inicios, lo que ha logrado, de toda esa trascendencia que ha llevado usted como Mascarita Sagrada, por favor. Pues esto data desde la Sierra Madre, cuando era señorita. No, mira… Cuéntenos, maestro, por favor. Yo puedo decir que me inicié como luchador, igual yo no terminé una carrera profesional, pero sí llegué a un segundo semestre de ingeniería en, ¿cómo se llama?, en computación. Que no me preguntes, que ya se me olvidó todo, ya tiene muchos años. Pero así rapidito te digo, mucha gente piensa que el luchador es mediocre, ¿no? Pero no, el luchador, muchos tienen estudios, muchos son empresarios, mucha gente son de carrera. Algunos lo llevan como hobby, otros los llevan como trabajo, porque al fin y al cabo es una carrera, porque no te haces luchador en medio mes, como muchos luchadores que tú has visto andan ya luchando y tienen 2-3 meses entrenando, ¿no? Sí. Es un error muy grande. Bueno, yo me inicio, se puede decir que por accidente. A mí me llevó un amigo mío a la arena allá por Nesa. Uh-huh. Y de ahí me invitó a ir a los Reyes La Paz también, porque andábamos para allá y para acá. Allí fue ya un gimnasio. Entonces él se iba a inscribir y pues él no se inscribió, a la fecha ni se ha inscrito, nomás me fue a embarcar y yo me quedé. Mi profesor en ese tiempo fue Muralla Sangrienta, que desde aquí le mando un saludo, pues señor Genaro Contreras, que pues desgraciadamente ya falleció, pero un gran maestro. Y de ahí yo inicié. Después ya me relacionaron con los chaparritos, Arturito, Gran Nicolás y Pequeño Goliat. Uh-huh. Sí, y posteriormente ya llega un proyecto de la Arena México para crear los mini estrellas. Digo, ahí no teníamos nada algo porque teníamos que hacer un examen. Eso fue un rollo muy grande de contar, pero era algo que si pegaba no pegaba. Gracias a Dios, pues sí, nos quedamos en aquel tiempo. ¿Fue en el Toreo, verdad, maestro? No, fue en la Arena México. La Arena México. Sí, fue precisamente para un aniversario. Uh-huh. Fuimos muy criticados, nos decían que éramos elementos hechos al vapor. Fue algo muy triste, muy así. Pero a mí ya me daban ganas de tirar la toalla de tanta porquería que escuchabas, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un gran consejero Pirata Morgan, ¿no? Uh-huh. Y él nos dijo: ¿sabes qué? Mira, mientras la publicidad sea buena o mala, ya se las están dando, punto. Total, que el día del debut, después de ser criticados, rompimos récord de entrada, imagínate. Uh-huh. Nada más por irnos a ver. O sea, que yo creo que tuvimos más concurrencia que la película del Padre Amaro, ¿no? Sí. Ahí que donde quiera que íbamos, llenábamos. Que sí, en cara de nada que te parabas, te decían, no son enanitos, porque pues los toros era un concepto de mini estrella, es decir, el grande en pequeño con extremidades normales. Y la gente confundía porque todavía no quedaba claro eso. Pero cada que íbamos la gente te criticaba y te decía, pero ahí estaba lleno el lugar.
Y así fuimos creciendo, creciendo hasta que llegaron la popularidad de que ya llegaron los retos. Mi primer reto fue contra el Piratita Morgan, cabellera, máscara contra cabellera en la Arena Coliseo. Después llegaron campeonatos, giras al extranjero. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar a muchos países por méritos propios sin que una empresa me ande recomendando, ¿no? Sí. Eso es lo más bonito, cuando vas por méritos propios, a que una empresa tenga la obligación de estarte llevando. Entonces, pues ya las últimas giras que hemos hecho pues ha sido por Europa. Uh-huh. Estuvimos yendo por 2 años. Los campeonatos ya los tuve todos, de la categoría mini. El primero fue el de la comisión del Distrito Federal. Uh-huh. El segundo, el mundial mini. Sí. En la Arena México. Tuve el tercero de la una empresa americana, IWAS, y el de la UWA, algo así, WWA, no recuerdo. Sí. Y entre eso digo, varias cabelleras, varios reconocimientos tengo también, incluso tengo también 3 homenajes en vida, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo como luchador, maestro? 23 años. 23 años, sí, maestro. ¿Y lo que le falta, maestro? Y lo que me falta, si Dios quiere. Es que si ustedes lo vieran arriba del ring, es bárbaro, ¿eh? O sea, tiene una agilidad impresionante, ¿sí? Y una cosa muy importante, chavos, chavas, no se dejen engañar. El señor que tienen ustedes aquí presentes es el original y el auténtico Mascarita Sagrada. Fíjate, qué bueno que tocas ese punto, así rapidito. Muchas gracias. Hay una empresa por ahí, desde que me salí de con ellos, ya lleva 4 mascaritas que ha sacado. Sí. Porque pues siempre se le van, no sé por qué, pero siempre se le van. Y desgraciadamente esta gente usurpa mi nombre, ¿no? A veces dañan al público y pues ahora sí quien se la lleva pues es uno, ¿no? Desgraciadamente pues, como digo yo en el Face, el auténtico, el original, por ahí hay otros que se están colando y son los que hacen las cosas y uno paga el pato, ¿no? Pero en fin, para todo eso si hay aclaraciones, pero como te digo, desgraciadamente es lo que estamos padeciendo y como siempre lo he dicho, por eso he hecho lo de ponerle a mi máscara el tipo de diseños, incluso el equipo lo he cambiado un poquito para distinguirme de los clones, pero sí. Mucha gente aún así no lo ve, nada más dicen mascarita y es mascarita, ¿no? Pero no dicen cuál clones, ¿no? Además que su estilo es único e indiscutible, maestro, ¿sí? Y donde usted se pare la gente ya sabe qué es usted y qué es lo bueno. Puede haber 1000 clones y muchos le pueden copiar. Pero créanme que como el señor Mascarita Sagrada con esa trayectoria, no hombre, no se iguala y nadie como él. Muchos podrán imitarlo, pero jamás igualarlo. Dar un aplauso de verdad para nuestros invitados. Y bueno, maestro Pentagoncito, fechas pendientes que tenga adelante. Bueno, mañana nos presentamos en Orizaba, fíjate, algo bien curioso, ¿no? Uh-huh. A beneficio de una escuela de allá de Ciudad Mendoza, en Orizaba, el compañero Mascarita Sagrada y un servidor, a pesar de que arriba del ring somos rivales, caminamos por el mismo, ahora sí que por la misma línea, ya que cuando podemos ayudamos a las causas nobles, ¿no? En este caso mañana nos presentamos como rivales, aclaro, para la escuela, a beneficio de la escuela Ciudad Mendoza, y esperemos que sea un lleno total para ayudar de una u otra forma a esa escuela. Y bueno, esa es la más próxima. Más adelante, bueno, voy a hacer unas juntas con luchadores que también tú eres de las personas que me ha apoyado, sí, en la institución donde yo estoy. Más adelante voy a organizar una kermés para ayudar a esa institución, ya que hay mucha familia que tiene a sus internos que no tiene el fondo para podernos facilitar la alimentación de estas personas. Así es que, bueno, hay mucho que hacer por el momento. Y le quiero dar un saludo muy cordial a todas las secundarias técnicas, que te voy a decir, yo fui diurno, yo fui chicharo, les llamaban los chicharos. Yo estuve en una escuela aquí cerquita, sí. yo estudié en la secundaria 7, ahí estudié, ¿no? Y les digo, les recomiendo, no se vayan de pinta, se los digo que eso no es bueno. Bueno, mira, y vamos a mandar saludos, ahí tenemos los números de las secundarias. Ajá. Que nos están viendo, la 116, la número 33, 35, la 77, la número 107, maestro, por favor. 26, 27, 35, no es teléfono, 44, 45, 56, 73, 85, 88, 91, y para que vean que sí estudié, 94, 114, 24, 35 y 5. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, de verdad. Ahí está el saludo. ¿Dónde está la cámara? Saludo. Aquí, hola.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todas las secundarias que nos están viendo, ya fueron mencionadas. Y a ver, maestro, ya para cerrar este programa, esa rivalidad eterna que tiene usted con Pentagoncito Black. Ya la gente ya anda sedienta de concluir, ¿no? Mira, de ver que se concluye esta rivalidad, porque créanme que es una rivalidad muy fuerte, ¿eh? Sí. De verdad, entonces ellos se comportan aquí y porque son gente educada, porque saben que nada más arriba de un cuadrilátero se lleva una rivalidad. Claro. Pero abajo también se puede tratar este tipo de temas. ¿Sí? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestros, sobre esa rivalidad? Mira, así rivalidad? Ratito te digo, ¿no? Pues desde que se hizo Mascarita Sagrada fui, gracias a Dios, el estandarte de los minis. No lo digo yo, lo dice la gente y de eso me siento muy orgulloso. Entonces ha causado muchas envidias entre técnicos y rudos, ¿no? Uh-huh. Entre clones y no clones. Entonces todos han querido desbancarme de esa cima. Sí. Pero sí, pero se quedan en el camino, eso te lo aseguro. Otros me han dicho viejo. No sé si me dicen viejo por la edad que tengo o porque me aman. Pero eso sí te digo, soy su viejo. Soy su viejo. Y este viejo pues les da batería, da batería y sigue dando batería. Entonces Pentagoncito siempre me ha dicho, te he seguido por Francia, por Alemania, por México, sí. Digo, mira, no vayas tan lejos, me encuentras en Facebook y ahí lo que quieras, me lo puedes decir, porque incluso hasta por Facebook me han tirado bonito y igual, los he bajado de su nube. Muy bien, y Pentagoncito. Bueno, mira, yo qué te puedo decir, o sea, el señor, sí, es un honor, siempre que me enfrento a él, acuérdense que la lucha libre mexicana es parte de la cultura mexicana, ¿no? Hablar de lucha libre es hablar de México, pero en este aspecto, bueno, él habla de que le ha quitado la cabellera, la máscara, bueno, ese es el pasado, o sea, no vivas tu pasado, vive tu presente, y tu presente soy yo, y en tu presente… voy a acabar con tu máscara. No, pero es que mira, bueno, así sí, rápido. Sí, sí. No está bien. Sí. Siempre que lo reto máscara contra máscara, dice, bueno, si no lo vas a llevar a cabo, pero si mi compañero me lo voy a aventar, pero si yo pierdo, mi compañero se la quita. O sea, pues no, mismo es que eche el otro, ¿no? Sí, pero, no, pero fíjate, sí, es que así es más. Pero sí tocó un tema importante de lo de la lucha libre, que ya es parte de nuestra cultura. Nos tocó participar en la UNAM, en CU. Cuando precisamente se tomó a la lucha libre mexicana como parte de la cultura de México. O sea, sí. Tuvimos ese honor por la señora Lourdes Gurbet, sí. Quien nos llevó allá. Eso sí, había un ambientazo de que cuando sacó el bracito de plata la bandera de la América, no, hombre, casi se lo querían acabar. ¿Sí? Sí, fíjese que yo también tuve la fortuna de ir a una conferencia sobre lucha libre. Estuvo el hijo de Black Shadow, el señor Solín, estuvo Blue Demon Jr., estuvo Heidi Cariawi de Francia, y tuve la fortuna de ser invitado y tratar todo lo que era lo que es la lucha libre y por qué es tomada como ya parte de la cultura mexicana, ¿no? Fue un evento padrísimo donde ya quedó así marcado y estructurado, ¿no? Que la lucha libre ya es parte de la cultura mexicana. Muchas gracias de verdad y esperemos que llegue a una buena conclusión esta rivalidad, y créanme, donde los vean programados, váyanos a ver de verdad. Váyanos a ver porque dan unos luchones y una entrega arriba del cuadrilátero como pocos, de verdad. Yo los admiro a ustedes, gracias. En serio, mi respeto para ustedes, maestro, y gracias por estar aquí en este programa. Pero gracias, antes gracias. De despedirnos, hay dos cosas que quiero decirles. Por favor, César, ¿me puedes pasar el libro? Perdón, me voy a cruzar. Eso, aquí está. Muy bien, miren. Tenemos este libro, Gladiadores, que todavía, ahora lo tenemos, y bueno, ya dimos uno en el programa pasado, y vamos a dar este libro a través de Gladiadores. Manden sus textos, por favor, sus poemas, sus cuentos, y bueno, los elegidos, el que gane se va a llevar este libro. Sí, aquí. ¿Se van a llevar ese libro? Véanlo. Exacto. Ahí está, no lo muevo. Oye, y el que gane también lo invitas a la expo para que nos vea luchar. Vamos, sí, a presentarnos. Es cierto, es el segundo punto que quería tratar. El Deportivo Benito Juárez, 25. Exactamente, 25. De la tarde. Este 25 de mayo, a partir de las 11 de la mañana. A las 11, pero la lucha empieza a la 1. A la 1 de la tarde empieza la función. Pero ¿qué creen? Que en esa expo, en la delegación Benito Juárez, en el Deportivo Benito Juárez, van a poder convivir con todos sus luchadores sin ningún costo. Sí. Sin ningún costo, no tiene ningún costo a la entrada, no. ¿Sí? Pueden convivir con sus luchadores, van a poderse tomar fotos con ellos, bueno, en ese aspecto sí tiene un costo la fotografía, pero es moderado, o sea, no es excesivo como en otros lugares. Y aparte que van a poder comprar sus productos, máscaras, pósters, fotografías, gorras,
todos esos productos los van a poder adquirir en unos precios accesibles en esta expo, que es creo la número 48. Algo así. 48. La número 48. Así que los esperamos este 25 de mayo en el Deportivo Benito Juárez, que está cerca del Metro Zapata. No, es Metro Parque de los Venados, ¿no? A un ladito del Parque de los Venados. Sí, pero es que creo que ese metro lo cerraron, ¿no? Ves que por ese rollo sí, de las vías y que no sé qué. Bueno, por ahí está. Está cerca allí de la delegación. A un lado de la delegación Benito Juárez, ahí los esperamos, entrada gratuita este 25 de mayo. Y bueno, no olviden mandar todavía sus textos, sus cuentos, sus poesías, para que se lleven ustedes este libro a su casa. Y bueno, más que nada que lo pasen a recoger aquí, Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Amiguitas, muchas gracias por haber asistido, de verdad. Bueno, mando un saludo a la profesora Amelia y al profesor César Villegas. Y una pregunta que tiene la maestra Amelia para usted. Que si los golpes duelen. ¿Quieres ver? ¿Le damos uno? ¿Sí le damos uno? ¿De verdad, maestra? Sí, sí. Ok. Mire, Bueno, sí. Me parece excelente, pero créeme que sí, el luchador es como los autos. Por fuera uno se ve muy bien y tiene imagen, tiene presencia, pero por dentro uno está lastimado de las rodillas, de la clavícula. Los dedos quedan chuecos. Uno llega a tener lesiones muy fuertes dentro de la lucha. Tengo dos lesiones muy fuertes. Okay. Él lo que quiere enseñar es pierna. Igual chicle y pega, ¿no? Tengo dos lesiones muy fuertes que han sido dentro de la lucha libre. Estuve a punto de perder el ojo luchando también. Tengo una contractura ahorita aquí dentro de la clavícula. Tengo explotada, se me explotó la cápsula, maestro. Entonces ya me cuesta más trabajo tener movilidad con mi brazo también. Entonces he perdido también muelas, dientes dentro de la lucha libre, se lo juro, mire, y no me da pena, mire. Sí, yo cuando empecé, yo me parecía, bueno, ahorita porque traigo máscara, ¿verdad? Sí. Cuando empecé me parecía Luis Miguel, después de 24 años, pregunte la mascarita y dice que tengo cara de nopal. Sí. Entonces, ¿y sabe qué es lo maravilloso? Que por ejemplo, ustedes pueden ver a uno arriba del cuadrilátero y decir, oye, ¿cómo corre? ¿Cómo vuela? ¿Cómo llavea? O sea, ¿cómo aprieta? ¿Sabe que la lucha es tan mágica? Y nos llena de energía, que estando arriba del cuadrilátero, se nos olvida todo. Somos otros. Somos otros, ¿por qué? Porque tenemos el entusiasmo y las ansias de entregarnos al público, disfrutando el deporte que nosotros amamos, la lucha libre. Yo lo he dicho así, yo creo que todas las personas que nos dedicamos al deporte, los que se dedican a la música, al teatro, todos que tenemos la oportunidad de salir para brindar un evento al público, pues ahora sí, como dicen los payasos, ¿no? Tienen una careta cuando su cara es otra, ¿no? Pues no nada más ellos, ¿no? Yo creo que todas estas personajes que tenemos el gusto de brindarles un gusto a la gente, así nos vamos. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, a mí me tocó estar en una gira en Estados Unidos. Cuando yo llegué, mi mamá ya había muerto, ¿sí? Mi mamá estaba enferma, pero yo no tuve la oportunidad de verla cuando murió, ni cuando la velaron, ni cuando la sepultaron. Entonces, son igual otra clase de golpes, ¿no? Pero también el hecho de que te quite felicidad, también uno lleva felicidad a otras gentes. Todos los días de Reyes no me tocó estar con mis hijas, me tocó estar divirtiendo a otros niños. Y todo eso yo se los hacía ver a ellas, ¿no? Digo, es mi trabajo, es mi compromiso, pero yo siempre les hablaba tempranito, que les trajeron, entonces no me despegaba tampoco del núcleo familiar, aunque sea por teléfono. Entonces sí, aparte de los golpes duros, reales, la vida te trae otros peores, ¿no? Y entonces, pues, lo he dicho de esta manera y sin ofender persona que dude que tenga, si la lucha libre es de mentiritas, no le vamos a pegar, nada más le invitamos a entrenar, 2 horas. Nada más. Exactamente, con eso. Un día de entrenamiento de 2 horas y créanme que a ver si le quedan ganas. De verdad. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Gracias a Maestro Pentagoncito.
Bueno, yo quiero agradecerte la invitación, ¿sí? Espero que no sea la única vez que nos invites. No, claro. Y le quiero decir a todos los chavos estudiantes de secundaria técnica que mente sana y cuerpo sano. Para que tú estés mente sana y cuerpo sano, necesitas hacer deporte, escribir y leer. Gracias. Tu amigo Pentagoncito Black. Muy bien. Maestra, muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar? No, nada. Muchas gracias por estar aquí. Y profesora Amelia, sí duelen los golpes. Ya lo vimos. Muy bien, sí, léanlo. Suena muy interesante, maestro. ¿Algo que quiera agregar? Pues como lo dije, ¿no? A todos los alumnos, cuéntenles un cuento a sus padres, no los cuenten, por favor, y échenle muchas ganas. Y yo, pues, en lo particular, felicito a estas niñas porque me imagino que fueron las escogidas, las sobresalientes, y espero, si Dios quiere, como dice Pentagón, si nos vuelven a invitar, pues ver otras caritas diferentes destacadas. Muchas gracias, maestro, y claro que sí, por supuesto, serán invitados más adelante, y más que sugerencia de ustedes, pues congratulados, nos vamos a sentir tenerlos aquí en su programa, desde la tercera cuerda. Amigas, ¿algo que quieren decir antes de irse? Ah, que gracias por invitarnos. Y saludos a los que nos están viendo. Yo mismo saludos a todos los de la 27. Saludos a la 27, saludos a todos. Gracias y nos vemos hasta la próximo programa. Grandes invitados, otros alumnos, otra maestra y claro, otros luchadores nos acompañarán en el cuarto programa, así que estén pendientes y mándenos sus textos. Gracias y bonito fin de semana. Nos vemos próximo 25 de mayo. Gracias.